Llevo un año esperando para hacerlas. Qué ilusión me hace traeros hoy las flores de carnaval de mi tierra, extremeñas, que como otras tantas recetas tradicionales, también se hacen en otros lugares y atienden por otros nombres, floretas, florones. Hola, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina de Carnaval. Así que voy sacando ya los trastes, que son estos moldes preciosos, con forma de flor o floreta, de ahí el nombre de la receta, y que os recomiendo conservar así para que la masa no se pegue, aceitados, sin refregarlos previamente, simplemente retirar cualquier resto de masa, y envueltos en papel de cocina. De un año para otro. Se siguen fabricando, ¿eh? Los vais a encontrar en puestos de mercadillos tradicionales, en tiendas tipo ferreterías con menaje. Son de hierro, metálicos. El primero que adquirí fue este. Y luego me he ido haciendo de otros tamaños. De manera que tengo el grande, mediano y el pequeño. Son de fabricación artesanal con una varilla larga acabada en un mango de madera. Y si os cuesta encontrarlos, os dejo fijada en comentarios mi página de Amazon, donde vais a poder adquirirlos. Las voy a freír en este tipo de recipientes de siempre, de acero esmaltado. Y da igual el que uséis, pero que sea amplio, con la base bien firme, para que el molde dentro no cimbre, no se mueva y evitar cualquier incidente. Lo más importante es la técnica, así que estar atentos a la elaboración porque ya veréis que de esta manera os salen. Y en cuanto a la masa, como es tan sencilla, voy ya poniendo en el lebrillo de barro tres huevos tamaño grande que tengo a temperatura ambiente. De todas formas, para que podáis tomar nota, os dejo los ingredientes por escrito en la cajita de descripción. Y el último huevo lo corto por la punta para poder vaciarlo así. Y así me vale de medida el cascarón, que es como se hacía a la antigua. Un pellizquito de sal para subirles el sabor dulce. Les tengo cogida la medida de tres huevos. Hay quien no le pone azúcar. A mí me gusta una cucharada grande, un poquito colmada por huevo. Total que tres. Ingredientes, como veis, bien sencillos, de fondo de despensa. Un vaso de estos de tamaño de agua, de 250 mililitros de leche entera. La misma medida de agua, 250, es otro vaso repleto. Hay quien solo le pone leche o solo agua. A mí me gusta mezclarlas. Sigo con los líquidos. Le voy a poner el cascarón entero, lleno de aceite suave, de semillas como este o de girasol. Lo que uséis. Pues así, el cascarón lleno. Voy a ponerles una harina de trigo de todo uso que encontráis fácilmente en los supermercados y para que os valga de referencia, como no todas son iguales, debe oscilar aquí donde pone proteínas, son las de gluten, entre un 9 y un 10%. Así que bien pesada. 350 gramos que pongo ya en la masa, así directamente, sin tamizar, no hace falta, no lleva levadura. Y para aromatizar la masa, os voy a dar dos opciones: o un taponcito de anís, que a veces le pongo, o la ralladura de la piel de un limón, que es lo que voy a poner en esta ocasión, lavado y seco. Y procurando coger solo
la parte amarilla, así rallándolo superficialmente. Y esto es todo. Hay que mezclar bien la masa, que no queden grumos, así que a mano con unas varillas o más rápido con una simple batidora. En un momento queda hecha esta masa bastante líquida, ligera y fluida. Es una masa que no necesita reposo tampoco, así que directamente voy poniendo aceite abundante de girasol en el perol, la cantidad suficiente que cubra el molde. Este paso es muy importante. El molde tiene que estar muy caliente antes de introducirlo en la masa. Así que aquí lo tengo cogiendo mucha temperatura en el aceite. Y después de un ratito bien caliente, con el aceite humeante, paso el molde deprisa a la masa, sin que llegue al borde, porque si no la flor no se despegaría. Ese burbujeo que se oye es buena señal de que está bien caliente. Y de seguido al aceite. Espero unos segundos para que se vaya formando la flor y comienzo a mover el molde de arriba abajo, así, para que se despegue. Lo dejo ahí que se vaya calentando. Volteo la flor para que se haga bien por la otra cara. Y la voy retirando bien escurrida del aceite a un plato con papel absorbente. Un instante para que luego no quede aceitosa, para irlas pasando de seguido para que se quede bien pegada la mezcla por azúcar blanco y anís molido. A cada flor hay que volver a calentar bien el molde. Una más. La masa sin llegar al borde del molde. Y de inmediato al aceite. Espero unos segundos. Y comienzo a moverlo de manera que se despegue. La retiro bien escurrida con la espumadera al papel absorbente y de seguido la voy emborrizando en la mezcla. Conviene retirar estos pegotitos de masa para que no ensucien el aceite. Espero otro ratito para que se caliente. Y me quedo haciendo el resto. La temperatura siempre tiene que estar alta. Y si el perol es suficientemente grande, se adelanta bastante haciéndolas de dos en dos. Espero a que se caliente y voy con otra.
Mirad, a última hora, cuando va quedando bastante menos, se puede pasar la mezcla a un recipiente más pequeño para aprovechar bien la masa. Así vais a hacer fácilmente una buena bandeja con 20 flores de carnaval para toda la comparsa y que nadie se quede sin probarlas. Muchísimas gracias de corazón, que las disfrutéis. Cualquier duda me la dejáis en comentarios. Flores, floretas, florones, el caso es que no dejéis de hacerlas así porque os van a salir. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir mis vídeos, por seguir mi cocina, por todo. Abrazos, feliz carnaval, de la manera que sea, y hasta la próxima receta.